hasta donde tenemos el tanque. ¿Y no se podía con caballos o...? Es que no está tan lejos, pero todo eso sí, en la espalda. Mira, los caballos casi no hay. Casi no. Caballos no hay casi. No, prefiero el Roberto de FR. Sin problema. Hasta que empiece a llover. Él es cura. ¿Es franciscano? Que no, vale, no. Si te portas mal. Es padre, ¿verdad? Buenas tardes. Tengo que confesarlo antes que vaya. Ya sabemos lo que miente. Vaya, a ver. Estamos. Él es hermano del ministro de Seguridad Pública. Ajá. ¿Ah, sí? Y vive aquí en la comunidad. Ajá. Encantado. Gracias. Y presidente de la comunidad también. También. Ah, sí. Así que este es el tanque. Voy a hacer la presentación yo, oficial de Edwin, para que Edwin nos haga la presentación oficial de la gente de la comunidad, porque en mi tiempo, cuando empezamos a venir por esto, bueno, compadre, que lo conozco desde hace rato, y a usted, que en su casa he vivido ahí un montón de días. Entonces, me estoy jodido que lo conocía también. Entonces, él es Edwin, el jefe de promoción social de la alcaldía, guerrero, 4x4, y ella es la promotora de aquí también. Si no son 4x4 como él, no le sirven. Entonces, tienen que ser buenos, ¿verdad? Gracias, bienvenido de antemano, ¿verdad? Este largo proceso que así fue un sueño para todos ellos. Cuando nos sentamos en la reunión ya de 8 de la noche, cuando se decía que íbamos a tener agua aquí, no creían. Pero ellos son los iniciadores de este proceso. A través de eso se hizo un proceso de reunir a la gente y someterla a los comités de agua también para que lleve un control, pues ellos ni nadie más que después de nosotros son los que saben cómo es la situación acá. Ellos pusieron el 99% de su esfuerzo, nosotros hemos puesto un número uno nada más. La compañera es la promotora de la zona hoy. Inicialmente, cuando iniciamos el proceso, era yo, pero ahí ha ido cambiándola. Ella es la compañera que asiste a la comunidad. Y por eso la tenemos aquí, al compañero que lo vamos a llevar a las otras tres comunidades. Este proceso nos llevó una de las enseñanzas más grandes en esta comunidad, que fue que la gente se apoderara y que supiera que lo que venía era de ellos, no era nuestro, y que a través de alguien que desconocíamos había una ayuda que había más que agradecerla, saberla cuidar durante toda esta vida por lo largo que nos lleva, por los niños. Hay una escuela de 98 alumnos. Y la de allá. Sí. 98 alumnos acaba, hay más la de 117 que tenemos en las tunas, hace un proceso de niños que tienen menos problemas ya y que ya van más a la escuela, más alegres y que reciben una alimentación aparte del gobierno. Hola. Pues ellos creo que los más agradecidos son ellos, pero nosotros como igual, la compañera es la que se incorpora siempre aquí con ellos. Bueno, yo creo que lo que iba a decir yo ustedes lo han dicho. No, fíjate, aquí estábamos. Él es el presidente del comité de agua. Ella es tesorera. La señora, ella es un miembro de la comunidad. Él es el otro directivo de la comunidad. Yo soy directivo de la comunidad también. Me nombraron pasiva porque, para decirle la verdad, nosotros sentimos muy agradecidos con todos los que colaboraron con nosotros, con él, porque él anduvo aquí. Aquí lo miraba yo por veces paleando, y sacando tierra. Trabajaba él. Ahora los de la alcaldía también, ellos colaboraban por ratos también. Que el trabajo se viera. Entonces ahí pues está la cosa, así va. Yo no sé si presidente del comité de agua tiene algo que agregar ahí. Bueno, pues yo de mi parte solamente agradecer la verdad a ustedes, Jurado en España, que lo echó la mano pues durante 17 años que pasamos aquí, no teníamos agua. Y gracias a Dios pues a la ayuda pues que me puse a través de la alcaldía pues con ustedes. Hoy tenemos agua suficiente, tenemos las escuelas también que tienen vital líquido, y como comité de agua pues les damos las gracias por todo lo que han hecho por nuestras comunidades.
¿Cómo funcionáis como comité de agua? ¿Como comité de agua? O sea, sí, ¿nos puedes explicar un poco, nos podéis? Funciona pues a través de, estamos asociados con la alcaldía, ¿verdad? El compromiso del comité de agua es ver de que no hayan desperdicios de, del sistema, ¿verdad? Que sea bien utilizado el líquido. Eso, así de esa forma trabaja el comité. ¿Hasta dónde llega el agua aquí? ¿Se ve la casita, la última? ¿O está muy verde ahorita? Si quieres, ponete, porque... Vamos. 25 metros del poste que está allá, hacia arriba. Ajá. El último. Sí, el último poste. El último ya. Que puedes ver. El último. Sí. 25 metros. 25 metros más, ya que es. ¿Cuántas familias en total? O sea, el poste allí. No, no. Y ahorita no sé cuántas. ¿Cuántas familias tienen hoy conectadas? Después de ese poste, 25 metros. Es que yo los invito a que subamos al. Cuidado ahí con el alambre, cuidado con el alambre. Ya. Siempre que vengo a esta comunidad subo el tanque. ¿Esta? Sí, allá está en la casa. Bolívar y la de las Tunas. O sea, las Tunas queda a la izquierda, la comunidad de las Tunas. Bolívar. Este, es que aquí andamos Cartagena, con la Bolívar ahí en medio. No creo que y sea la de necesario abajo, solamente las Tunas, para que esté pendiente Tunas, ahí en la bomba. ¿No? Entonces tenemos dos escuelas, la de Bolívar y la de las Tunas. Ojo, hay una vista increíble. Va, de este acuerdo, depósito, Sí. Una vista. Vaya, chivo. Mira que el tanque allá. Cuando, ah, sí, no, hay sí, ya me he fijado, cuando sí. No hay suficiente altura, se hacen ese tipo de tanques con. Allá los. Con patas. Elevados, sí. Sí, elevados. Para... Elevados, sí. Pero esos tienen menos cabida que este, ¿no? Sí, son más pequeños. Sí. Son más pequeños, sí. Aquí el terreno no le buscamos, no le damos el lado, nosotros, como se iba a poner este tanque. Aquí está. Ah, ya. Costeras. Estamos en la escuela ahora de la comunidad de Bolívar. Justo hemos bajado de arriba de ver el tanque y aquí está la escuelita. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué estáis jugando a fútbol? ¿Son del Barcelona o del Madrid? ¿De quién son ustedes? ¿Ah? Del Barça. Del... Nosotros del Barça. Nosotros. ¿A cuál le vas? ¿A Madrid o al Barça? Real. Vamos a pelear entonces. Tan mal ustedes, no somos del Barça. De Cristiano Ronaldo. No, que ya estoy viejito. Ha dicho que aprovechar. Que ha dicho a ver si jugamos. Sí, claro. Ay, yo. Como le he dicho yo, Juguemos, pues. Sacamos la idea de venir poco y hablar con... Quieren hablar con usted un ratito, no creo que mucho tampoco, para preguntarle algo relacionado con el agua. Pues. Así que, oye ustedes. Beneficios, que hemos tenido grandísimos, muchísimos beneficios, ¿verdad? Aquí a la población, pues le ha ayudado mucho porque desde que vino aquí el asentamiento, pues no había agua. Yo recuerdo que la familia, ¿verdad? Debajo pocos ingresos económicos, ellos pues dejaban también invertir lo poquito que tenían comprada la silla, pues el agua. Y era del río Guasa, pues esa agua no era apta para beber, ¿verdad? Claro. Y también, pues ahí podemos ver, pues la escuela preparó ese tanque solo de agua lluvia. Y así hay muchos lugares, casas que tienen agua lluvia, ¿verdad? Todavía, porque eso nos ayudaba bastante ahí. Cuando había alguna institución, solicitábamos ahí que nos vinieran a llenarlo. ¿Y cuánto le llevaban el tanque? Ay, pero la cuidábamos. Mira, ¿cómo cuidábamos el agua? Pero sí, nos cuidábamos. ¿Cuántos? 89 niños. ¿Y le siguen echando agua? Siempre, sí, siempre ahí. Para limpieza nada más, para tomar no. Claro, aprovechan la otra para tomar. Y está bueno. Buena esa agua, sí. Para la alimentación, todo ahí. Ellos preguntaban allá, un cambio que usted haya visto en sus niños ya con el agua potable. Práctica de hábitos higiénicos. Sí, yo recuerdo que los niños, ¿verdad? Venían ahí todos caretos, ahí los bracitos, ¿verdad? Sucios ahí. Sí, la ropa, todo, pues, como le digo, así. En ese tiempo compraban el barril de agua que yo vine aquí, en el 2001.
lo compraban, que había el colón todavía, 10 colones el barril, ¿verdad? Algunos de las mismas personas que tenían aquí vehículos la traían el agua, pues del río Guasa. Agua, ¿no? 10 colones el barril. A 10 colones el barril. Son los 55 10, galones. 55 galones por 10 por 1.25 de dólar. Claro, o sea, ¿en aquella época? Ustedes lo sienten, no se siente muy pésimo a 1.25, pero no. Aquí el salario es de 5 dólares al día. Sí. Y 1.25. Entonces ya estás ocupando un 20% de tu salario para comprar un barril de agua. Entonces, bien difícil, ¿verdad? Dejar de comer, pues, a comer 10 colones podían hacer un tiempo de comida ahí, pues, si lo invertían en el agua, ¿verdad? Así que... Y a nivel de escuela, ¿qué? Bueno, la limpieza. La limpieza, hábitos higiénicos con los niños, pues, el desarrollo de ahí del programa de alimentos, pues, nos ayuda ahí, todo lo que es limpieza, ¿verdad? Todo. Ha sido un gran beneficio ahí. Y gracias a Dios y a ustedes, pues a todas las personas que han hecho posible ahí, ¿verdad? Y a ellos también, que creyeron en nosotros. Pues, grandísimo, pues se les agradece mucho.